Esto a simple vista parece una rama, pero esto no sé, parece como una forma como de serpiente o de una mano. Sí, parece una mano. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien en casita. Pues seguimos aquí en Aguascalientes, en un lugar, amigos, que créanme, los va a dejar sorprendidos. Pues es un increíble túnel en el cerro. Yo siempre lo había comentado, siempre les había dicho que no me gusta el senderismo. No soy trepacerros, dirían por allí. Pero el día de hoy lo amerita. ¿Por qué? Porque estamos en un túnel, precisamente en la cima de un cerro. Tuvimos que caminar bastantes kilómetros para poder llegar a este lugar. ¿Y qué tiene de particular este sitio, amigos? Pues que estuvieron aquí civilizaciones antiguas. Hay una especie como de petróglifos en las paredes, el cual, la verdad, ahorita no quisiera estar concentrado en ellos porque, como pueden ver, hay murciélagos. Pero me advirtieron que además había serpientes. Entonces, pues yo creo, amigos, que vámonos mejor reenfocando a lo que muy probablemente fue quizá también un refugio de los cristeros, de revolucionarios. Y pues de todo un poco, amigos, pero lo que más me sorprende es esas antiguas civilizaciones que muy probablemente, no, más bien que es un hecho que aquí estuvieron. ¿Saben a qué me recuerda, amigos? A ese templo de arena que está en Villa Corona, Jalisco, pero con la única peculiaridad que estamos en la cima de un cerro, el cual lo hace todavía un poquito más complicado y un poquito más riesgoso por el simple hecho de que podemos encontrarnos aquí serpientes. De hecho, caray, quiero que observen esto, amigos. Miren. Van a escuchar mi voz bastante agitada. Es por la caminada, es por el sol, pero aquí, en este túnel, en las entrañas de este cerro, se siente un fresco, híjole, como si fuera invierno. Híjole. Sí han venido personas a vandalizarlo. Pues un cerro conocido aquí en Aguascalientes, pero muy poco explorado por lo mismo de las situaciones que les acabo de comentar referente a los animales. Miren, o sea, se podrían imaginar todas aquellas civilizaciones antiguas que aquí pasaron, refugiados, cristeros, revolucionarios, entre otras cosas. Híjole, es verdaderamente increíble. Y de hecho les mostraba al principio de las imágenes, pues toda la naturaleza que hay en los cerros, amigos, que son esos cactus impresionantes, los nopales, y entre otra naturaleza increíble. Miren, amigos, esto es algo nuevo, fascinante. Acá están mis compañeros. Aquí anda Memo de Noche de Leyenda, sí, Diego de Foro Urbex. ¿Qué onda, Paquito? ¿Qué tal? Imagínense. Aquí ya empieza a costar más trabajo caminar. Está increíble, ¿no? Pero está increíble este lugar. ¿Qué encontraron? Pues nada más este túnel que no termina, mira. Todavía continúa y continúa. Pero mientras, aquí está también el buen Paquito Descom. Aquí andamos. Gracias por la invitación, Memo. Ahora sí que un lugar que
Pues no, no ha sido explorado por Urbex o... No, no, vamos no, al respiradero, ¿no? Ah, sí. Vamos para levantarnos. Y si aquí en este punto tenemos que ir todos en cuclillas. Hay huesos. Sí, hay ¿huesos? Sí, ahí atrás había uno de un animal grande. Ay, caray. Cuesta trabajo respirar en cuclillas. Pero... ¿Cómo de cuántos metros estamos hablando? Es más que los túneles de Guadalajara, sí. Como si no igual, ¿no? Unos 15 metros. Yo creo que unos 15. Sí, unos 15 metros, sí, sí. Oigan, Memo, Diego, ¿se imaginan aquí las esas civilizaciones que aquí han de haber estado? Hombre, es que cuántos años aquí de usanza de la gente y cuántas cosas pueden haber pasado aquí, ¿no? O sea, porque no solamente es el hecho de que lo hayan construido. Después de que lo construyeron, ¿cuántas cosas pasaron, no? Exactamente. Me comentaba la persona que nos trajo que solo se tapó. ¿Solo se tapó? Solo se tapó. Solo se tapó. Y aquí corría muchísima agua. Y dice, con el tiempo... Se ensolvó. Se ensolvó. Ya no le hicieron caso de limpiarlo. Pues es que en algún punto yo creo que dejan de ser funcionales, ¿no? Y entonces ya... Sí, ya no tiene caso. Darles mantenimiento, así es. Sí, no, imagínate el tiempo de... Ahora sí que de horas hombre trabajando. Sí, no. No tienen que invertir en esto para poderlo volver a activar, ¿no? Pero más te digo, pues esto se hace en las épocas del esclavismo. Sí, no, esto tiene una cantidad de cosas impresionante. De hecho, se siente una corriente de aire. Miren, amigos. ¿Cómo para qué? Está increíble este lugar. Acá ya se ve una salida. Creo. Miren, amigos. Algo extraño. Es que esto es, me da la impresión, amigos, que es arena como de desierto. Miren, como arena de playa, pues. El cual me da a... ¡Ay, caray, ya me pegué! El cual me da a pensar que si haya metales... ¡Ay, caray! No inventen, amigos. Esto se volvió más angosto. Y pensar que estamos en la cima de un cerro. No, amigos, es un sismo y definitivamente no la cuento. Será prudente. Ay, caray. De hecho, a ver, voy a enfocar bien la cámara. Miren, estoy ingresando de rodillas. ¿Todo bien? Sí. Aquí ya está más chico, Diego. Imagínense la cantidad, o más bien las civilizaciones que aquí estuvieron, los bandidos que aquí se escondieron. Ay, caray. Hasta ahorita no he visto guano. Ay, amigos,
estoy arrastrando. Pero es que si quisiera saber qué hay más allá. Uf. ¿Qué pasó? Literal, hay que agachar y venir con la... ¿Saben qué? ¿De qué? Oye, Diego, Memo, ya se fueron para allá, ahí se quedaron ellos en la entrada. Y acaban aquí, ahí no se tienen que regresar. Ah, ¿no quisieron entrar? No, les dio miedo. Es que, ¿saben qué? Estoy viendo... Ajá. Popó. De murciélago. No. Peor aún. De oso. No. Checa las popos. Ay, no sabes qué, mejor vamos. No, checa, nomás chécala. Nomás pregúntale a Memo y a Diego si saben identificar de qué animal es. Si es de algún gato montés o de... Ah, no, acá está otra. ¿Ya está la salida? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Y acá ya está más alto. Pues es que aquí ya se acaba. Ay, qué miedo. Aquí hay abejas. Escuchen. No, moscos. Moscas. Muchas moscas. ¡Ah! Miren, amigos, ahí está la barranca. Entonces sí fue aquí un escondite. ¿Qué se les ocurre, amigos? ¿De bandidos? ¿Cristeros? Y hasta de animales silvestres, porque esas heces que vimos pueden ser de animales salvajes de aquí del monte. Y debemos de ser muy precavidos y cuidadosos además. Lo que no entiendo, ¿sabes qué es? ¿Qué? ¿Por qué hay tanta mosca? Y las popos no son de... Los cadáveres, ¿no? Así como que vienen a refugiarse. Pero se puede seguir por allá. Sí, pero mejor ya no hay que investigar tanto, porque si nos sale un animal, ahí sí, ¿cómo le hacemos? ¿Hay más animales? Sí, pero lo que me preocupa son esas heces. Porque no sé si sea de algún gato silvestre o... ¿O cómo le llaman? ¿Coyotes o algo así? De, lo de los montes, pues. Sí, coyotes. Hay muchos, ¿no? Sí. ¿Y esas heces? Sí. Mira. ¿O borregos? No. No. Estas son heces de otro tipo de animal. O a menos de que sea de ser humano, no creo. Ahí hay un murciélago. No lo alumbro. ¿A quién? Al murciélago. Ok. ¿Se le va a aventar? No se le avienta, hijo. No, pero... Es que tengo que ver el camino. Espérate. Con cuidado. No.
De un leopardo. No sé, hay muchísima popó de algún animal. Yo como quiero, pero horrible. Voy a poner una pausa, amigos, para poder salir. De aquí. No, de oso no. Parece como de algún gato silvestre o... Imaginémonos, amigos, perdón si me quedo callado. Todas aquellas personas que han de haber pasado por este túnel en el cerro. Estamos hablando desde cristeros, revolucionarios, bandidos. Y lo que es peor aún, gracias a la vida, no nos tocó toparnos con ningún animal peligroso o salvaje, como suele ser común. En este tipo de lugares. Vean. Okay, venga. Chequen. Manchen. Chequen, amigos, lo que les comento a las heces. Es un increíble lugar. Nuevamente, un miedo más a vencer. Chequen. Una disculpa. Falla del estabilizador. Pues ya saben, amigos, este es una cueva en un cerro. Tuvimos que caminar muchísimo tiempo para llegar a este cerro escondite de... ¡Ay, caray!
de cristeros, de bandidos. Recordemos, pues, que ya nos habían comentado que Juan Chávez, si mal no recuerdo, fue un bandido que le quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Y existen muchísimas cuevas aquí en Aguascalientes que dan, son testigos de dónde él guardaba ese dinero. Además, no se descarta que este tipo de cuevas también haya sido utilizado por antiguas civilizaciones, entre otras personas conocidas e incluso no conocidas. Entonces, chequen, amigos. Pues ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Vámonos. ¿Ya checaron esto como forma de banqueta? Está bastante extraño. Pues ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Híjole, ahora sí que nos la rifamos todos. Voy a dejar en la descripción el link de mis compañeros, Diego de Foro Urbex y Memo de Noche de Leyendas. Increíble aventura. Así que, vámonos.